Ok, dice la expresión tal es equivalente a, tengo una x, entonces 5 sobre x al cuadrado menos 5x. En x tengo un 17 menos fracción x sobre 5x menos 25. Y eso me da menos 22 sobre 85. Menos 22 sobre 85, que sería la opción C. Hagan la C para que vean. Sobre 5x. Eso me da menos 22 sobre 85. Por lo tanto, la opción C sería la opción correcta.